Pues qué alegría que le está cayendo bien a Lechita. Hola, Sí. familias bellas. Aquí hemos venido a visitar a Doña Doña Linda, Linda, Martita Marta y Don Ignacio. Y Don Ignacio aquí por acá también. Dios me bendiga, lo agradezco mucho. Y pues bueno. ¿Cómo está, Doña Linda? Así, poco bueno. ¿Y le cayó bien la leche? Sí, me cayó bien la leche y el jugo. Ay, qué bueno. Bendito Dios, hermanita. Sí. Ya va a andar corriendo, ¿eh? Ya va a andar corriendo, ¿sí? Ahí también. Sí, aquí le duele todo, mire, como de tuvo espalda. Aire. Ah. Le pegó aire en la cintura, pero ahora le quedó apaleada, dice. Ah. Sí, está algo para que le quite el dolor. Pues no le ha mudado. ¿Le duele nada. Aquí desde la espalda? ¿Sí, de cuál es? ¿Le duele aquí la espalda? Sí. Ay, Dios, mire, pues. Ya tenía que ir todo aquí. ¿Todo aquí? Ah, tal vez como la neurotrópica. De la paleta. Sí, ya se moría. Le pegó el aire, le pegó gripe, le vino la debilidad. Mire, hermana. Sí, pues. Si estuvo tirada más de un mes. Esa leche la va a levantar a ella. Sí, Dios la bendiga, hermana. Sí, porque eso, como las defensas se le bajan. Sí. La gripe les pega tan duro. Sí, que... así le digo yo a ella. Sí. Pero ya la vamos a ver, va Erika, que ande, pero en tropel, vaya. Ya va a andar ahí corriendo. Toda una quinceañera. Y a usted, cuando estaban jóvenes, ¿le gustó bailar? ¿De Martita? No. Nunca bailaron. ¿Nunca, padre, nunca bailó cuando estaba joven? No. No. Ay, Dios, de lo que se perdió. Bueno, tenía papá. Es muy delicado, ¿verdad? Es que antes los papás de uno eran críticos, ¿verdad? Sí, antes no dejaban salir a uno. Yo tenía también una abuela bien crítica y las primas se le escapaban siempre. ¿Y se acuerda alguna pasadita de bailadita? No. Ay, Dios, tiempo. Hacíanos bien ahí porque amanecíanos. Yo nunca he bailado, don Ignacio. No, va. A ver, ¿cómo le harían un pasito ahí de baile? Yo, porque realmente que me llevaban. Sí, va. Sí, la muchachao, pues. Te lo llevaba. Va, doña Martita. Queremos un pasito ahí de baile, va, doña Martita. ¿Eh? Ay, no, pero... Ya no se anima don Ignacio a echarme un paño a bailar. Ya no, ya el cuerpo ya se puso tieso, ya no sirve. Otra vez que empezar con el aflójalo todo. Erika. Hay aceite de ese que se llama aflójalo todo, dice. Doña Linda de la risa. Ese es bueno para destrabar los huesos. Ah, sí. Ay, no. Fíjense que nosotros pasamos la otra vez a un restaurancito muy hermoso, muy bonito y muy limpio, hermoso, hermoso. Y ahí pues hay una suscriptora del canal de Erika Sagas. Ajá, la dueña. La dueña. Y pasamos hoy otra vez a tomarnos un licuadito. Muy rico, Erika. Sí. Y unas tortitas, ¿ya? Y una ella, de suscriptora, les manda a ustedes algo para que coman ahorita en el almuerzo. Ahorita para el almuerzo. Ah, Dios. Y no han almorzado, doña Martita. Doña Marta, no han almorzado. ¿Qué manda? No han almorzado. ¿No? Ok, pues les va a caer muy bien. Uh-huh. Así es que ahorita, dale, mija. Y cuéntanos, hija. Aquí vienen unas tortas, pero muy ricas. Ah, Dios se lo pase, señor, lo agradezco mucho. Dios me lo bendiga. Mire, Ignacio. Dios me lo bendiga, hermano. Si no han almorzado, cómanlo, hijo. Trae carnitas, salchicha y todo adentro. Dios se lo pase, Dios lo bendiga. Dale a doña Martita y destápalo ahí a doña Erlinda. Hijo. Uh-huh. Esto viene calientito. ¿Quién se lo acaban de preparar? ¿Quién se los envió, mija? Se llama... Ay, Dios la bendiga, hermana. Jessy Hernández. Jessy Hernández, gracias, Jessy. Jessy, yo sé que los suscriptores que nos ven y están con nosotros tienen un corazón muy grande. Y solamente porque vivimos en diferentes lugares y muy lejos y... Ay, no porque sabemos que también son compasivos con las personas. Sí. Ya les dijimos que veníamos para acá
a visitar a unos abuelitos y les mandó. Dios me le bendiga. Les mandó torta. ¿Y te cuido, doña Marta? Dios la bendiga. Les mandó una tortita bien rica. Ya lo destapé. Dios la bendiga. Ajá. María se los pan. Y les mandó también licuados. Les mandó un licuado también. Dios se lo pague a mi hermana. Dios lo bendiga. Así es que gracias a Jessy van a comerse algo muy rico. Ay, y a tomarse un licuadito de frutas. Gracias, familias hermosas, por apoyarnos con sus vistas. Gracias porque el canal de Erika va creciendo. Gracias por Jessy, por compartir con estas personas un poco de sus trabajos. Y gracias a todos ustedes por todas las bendiciones que mandan a distintas personas y tomarnos en cuenta nosotros. Gracias por muchas cosas. De esa forma, no hay forma de decirles tanto, tanto. Muchas gracias a todos. Hacemos lo que podemos y con la ayuda de ustedes se completan nuestras ayudas. Es de papaya con melón. ¿Le gusta la papaya? De papaya con melón es el licuado, ¿eh? Eso le han dado a ella, pero ¿cómo aquí no pasa el carro vendiendo papaya? Ah, una hermana vino a la capital, le dijo que tomara el... que comiera la papaya, dice, y la papaya. ¿Y a usted le cae bien también por la gastritis? Eso dice mi... Es bueno la papaya. Mi sobrina, usted, que ella papaya come. Ajá, es muy bueno. Pero como hay veces que no hay también, no hay cosecha de... Es que la gripe le quita mucho el hambre a uno. Sí, la gripe usted. Le quita por completo. Uno no le siente sabor a nada. Sí. Ajá. Usted lo quiere estar con calditos o atolitos, ¿no? El patio aquí caso ni vienen los carneros, hermano. Aquí no vende nada, usted ni nada. Ay, Dios. Ni pollo. Ni pollo. Ay, no, ni ella eso. Decía, yo quiero mi caldito. Mamá, por Dios, que si no, venían dos y ella no viniera. ¿Sí? Los pedimos sin leche, los licuados, para que no... No les haga mal la leche, porque como ven que usan otras clases de leche, ¿verdad? Sí, Dios se lo pague. Y no es que le haga mal, digo, porque... Mejor así con agua, más rico. Sí, solo con agua. Está rico, ¿sí, va? Sí. La bendición de Jessy Hernández, ¿va? Sí. Llegó hasta este hogar. Uh-huh. Y ellos disfrutan su tortita. Dios se lo va a multiplicar. Claro que sí. Y viste qué lindo lugar y cómo sí. Se llena, Erika. Se llena, no, hombre. Porque... Es comiendo y levantándome porque está la gente ya casi para... Sí. Para, lo bonito que tiene la barra. Ahí tienen bastantes bancos. Pero aún ahí había gente en la barra. Había. Lindo lugar y gracias. Gracias, Jessy. Y tu negocio va a ser prosperado, mija, porque tienes un corazón de oro. Sí, la verdad que sí. Hace 8 vinieron los hermanos. Y saber si van a volver, diría Matita. No sabía que ya venían en camino. Como que ya el trabajo los domingos. Sí, como a veces que por el niño no puedo salir a veces entre semanas así lejos. Pero solo él tiene... Sí, solo él, pero como él va al colegio, le tengo que ir a recoger a mediodía, en las tardes puras tareas nada más. Entonces ya no podemos salir muy... Por él no sale domingo. Por eso salimos domingo. Porque por él que... Ah, como no estudia. No es igual como antes, llego uno en su casa, tranquilo, pero así como está el tiempo... Hermana, ¿no es el sábado, pues? No es domingo. Ayer fue sábado. Nosotros estamos locos. Yo mamá le dijo el sábado, le dije. Es que aquel día sábado vinieron ustedes, ¿no? Pero nosotros venimos el domingo, hace 8. Domingo fue también. Sí, también. Cuando venimos a qué, a y nosotros los dijimos que sábado vinieron. No, domingo fue. Así un hermano que me bautiza me dijo, lo voy a venir a traer, no les voy a venir a traer en carro, lo voy a bautizarme. Ay, está buena hermana. Sin pena yo, hermano. Y que ese día me tocaba. Le tocaba ese día. Sí, pues le dije yo, pero si hoy, hermano, no le dije.
Hoy no es viernes. Usted se equivocó, le dije. Viernes él, me dijo. Ay. Por eso ahí se alista, lo vienen a traer, me dijo. Nos alistamos, mire. Pero nos mataron de risa allá en el bautizo porque yo hacía que no era el día que él dijo. Y ahora sí estamos ahorita. Dijo mi mamá, mi hija me dijo, ¿qué día es hoy? Hoy sábado, le dije yo. Entonces hace 8 vinieron los hermanos. Bueno, entonces le vamos a dar las gracias a Jessy Hernández por lo que le mandó a los abuelitos. Y ellos dicen que les gustó la comida. Sí, gracias. Les gustó, ¿eh? Los licuados y todo. Gracias, Jessica. La bendición que nos sirvió los frescos, que nos sirvió los sándwich. Y Dios te bendiga. Y Dios que te guarde. Dios tiene que proveer más bendición sobre su vida, porque realmente es un alimento sagrado delante de Dios. Es un alimento maravilloso. Dios te bendiga, Patojo, saber que no te conozca, pero Dios sí te conoce. Mi padre es el de ese todo. Y Dios te bendiga, mamita, te agradezca mucho. Así es, Jessy. Gracias por brindarle un apoyo a esta familia. Así es de que nos vamos a despedir y nos vemos en el próximo videito. Dios. Acompáñenos porque hay más sorpresas para ellos. Sí. Bye, okay. Bye.